entramos al 21 de agosto. Agosto, para mí, marca mucho. En agosto me casé también, hace 29 años. 29 años, entré a la academia militar. Son dos cosas que marcan la vida de un ser humano, ¿no? Casarse y escoger cuál va a ser su camino. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se metió aquí en el corazón para toda la vida. Por eso cuando vimos en estos días que estos terroristas, con la bomba que pusieron, salieron lesionados unos cadetes, eso es muy grave. Muy grave lo que hicieron, señores opositores. Se metieron con lo más sagrado para un militar, que es un cadete, o una cadete. Mujer, hombre, en este caso, ahora, con el comandante Chávez. No les importó absolutamente nada. Ahí pudo haber 60, 70 muertos si sus planes se hubiesen dado. Ahorita todos están muy preocupados, ese sector opositor. ¿Por qué? Por ahí salió hoy el abogado de Requesén. Ay, señor, no lo ayude tanto. Diciendo que él no se acordaba de lo que había dicho. Claro, no dijo que era mentira, sino que no se acordaba. No hay forma como decir que eso es mentira. Tendría entonces, ¿cómo se llama el periodista este de allá de Estados Unidos? Jaime Bailey, decir que tampoco se acuerda lo que dijo. Se le olvidó. O Patricia Poleo decía, ay no, tampoco, eso es un buste, era un momento de amnesia. O decir, sí, que le hackearon el video. No vale, lo dijeron. Habló tranquilo, nadie lo presionó, nadie lo presionó. Yo me preocupo de esta gente de la oposición que diga, porque ¿cuáles eran los métodos que usaban en la Cuarta República para interrogar a un ser humano? ¿Cuáles eran? Golpe, electricidad, metido abajo del agua. Montaban un ring, lo lanzaban de un helicóptero, lo fusilaban, los drogaban. Sí, los drogaban. Nosotros no hacemos eso. Y a mí me preocupa que la derecha diga, fíjense cómo es la derecha de perversa. No, estaba drogado, lo drogaron. ¿Y por qué no se preocuparon con los actos de violencia ese muchacho que sí parecía que estaba drogado en esos momentos? No se dieron cuenta que las cosas locas, yo tengo videos aquí y los voy a pasar. A mí no me importa, en verdad. No me importa. ¿Por qué no me importa? Porque ellos pasaron la raya. Ellos pasaron la raya. Es gente que se escandaliza porque salieron una foto de un señor en interiores, qué sé yo, qué se hizo. Pero no se escandalizaron cuando le metieron candela a un ser humano. Mira, venga con hipocresía. Aquí le pegaron candela a un compañero, lo quemaron vivo. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo la conferencia episcopal? ¿Qué dijo la oposición venezolana? Nada, no les importó. Ahora están horrorizados. Ahora, eso no es culpa de nosotros. Cada quien expresa su nerviosismo, la manera que su cuerpo le diga. Y no es para criticarlo tampoco, simplemente. Y mataron seres humanos, ¿vale? Un teniente retirado de la guardia allá en Barquisimeto. Iba en una moto y parecía chavista y lo agarraron y lo fusilaron. Los mataron, pusieron guayas y se burlaban de las personas que iban en su moto a trabajar y se llevaban la guaya y se degollaban. Ellos se burlaban, iba un cura a echarle la bendición a los guarimberos, ¿vale? Entonces que venga ahorita este señor abogado, no lo ayude tanto, papá, no lo ayude tanto. Porque ante los hechos es imposible decir eso. El mundo entero vio que explotó un dron. Eso está comprobado. El mundo entero sabe que existe un señor apellido Monasterio. Monasterio es el que pasa Requesén por la frontera por una orden que le da Julio Borges. Es el Monasterio. ¿Quién es Monasterio? El que llaman Bon. ¿Quién es Monasterio? Un tipo que asaltó un cuartel militar, es un buscado por la justicia. Al menos uno, porque se supone que también participó en la laguneta de la montaña aquí, lagunetica,
en Los Teques, el puesto de la guardia. También se presume que está allí. Es un asesino, ¿vale? Ahí murieron unas personas en Valencia. Hay un teniente que todavía está convaleciente de una herida que le dieron. Existe. ¿Y acá a cuenta de qué yo voy a pasar a alguien por la frontera? Pensemos que no lo conoce, pues. ¿A cuenta de qué? Pues yo soy buena gente. ¿Esos bichos son buena gente para pasar a alguien que no conocen? Esa no se la come nadie. Lo conocían, sabían quién era y sabían además a qué venían. De manera que usted, señor abogado, mire, eso sí es complicado decir, no me acuerdo, porque nosotros si nos acordamos un tipo de declarando, yo pasé a monasterio por tal lado, por tal lado, por tal lado. Está ahí. O sea, ¿cómo decir que no se acuerda? Está mal asesorado. Claro, creo que lo está asesorando Delsa Solórzano. Claro, ella es la vocera, ella fue la que salió diciendo que no se acordaba. Di que no te acuerdas, que te van a creer, todos te van a creer. ¡Arajo mía! ¿Cómo le vas a recomendar eso? Defiéndanse, tiene derecho a la defensa. El sistema judicial venezolano le está dando el derecho a la defensa a aquel que no consideró a la defensa de ningún ser humano cuando pusieron una bomba. Una, no, dos. O sea, el Estado benévolo está poniendo la justicia ahí en la mesa para que esa persona se defienda de un hecho público, notorio y comunicacional, donde se acusan entre ellos. O es mentira que Requesén dice que Borges fue que lo mandó. Es mentira. Es mentira, no lo dice hasta, ¿cómo se llama? Bailey, ¿cómo coinciden esas versiones? ¿Compramos nosotros a Bailey? ¿Lo drogamos? No, no hace falta. No hace falta. ¿Eh? Mentira. Defiéndase. Defiéndase, diga por qué. Usted intentó asesinar, participó en un complot para asesinar al presidente de la República y a un sinnúmero de personas de los que estaban allí. Y cuando digo sinnúmero es porque uno no... Hay uno por ahí que dice, hay uno. Yo sé que este programa lo están viendo todos los escuálidos, todos. Los saludo desde aquí con mucho respeto, pero quienes los dirigen los han llevado por este barranco. ¿Quiénes los dirigen a ustedes? ¿Qué dice? Que las cargas deberían haber estado, ¿cómo se llama? Artilladas, pues, con municiones. No, sí tenía. A un compañero de la guardia le sacamos uno en la cabeza. Tú que estás por allá, sí tenía, ¿oíste? Sí cumplieron tu orden. Porque de ahorita todos son expertos. Todos son expertos. ¿Arrepentimiento de alguno de ellos? No, le echan la culpa a Nicolás por no dejarse matar. Qué malo es Nicolás. Los gobiernos de derecha le exigen a Nicolás que se deje matar para ser considerado un demócrata. Váyanse para el carajo bien lejos, todas y todos. Váyanse para el carajo bien lejos. No y mil veces no. No y no. No y no. Ahí salen los cómplices, sus socios en el mundo a defender lo indefendible. Por Dios, señores. Defiéndanse. Esto es un comentario machista, pero defiéndanse, entonces no es machista, lo voy a completar. Como hombres y mujeres de verdad. Defiéndanse, pues. Expongan. No, porque la gente, ellos dicen, no, porque ustedes el 4 de febrero, ah, carajo, nosotros fuimos 4 de febrero y Chávez se paró y dijo, en 49 segundos asumo la responsabilidad de lo que está pasando. No le chilló a nadie. Y nosotros estuvimos presos. Y no le chillamos a nadie, a nadie. Es más, por mucho que chilláramos, no iban a parar. Nadie vio por un cartelito por ahí, liberen a Hugo, en la OEA, liberen a Hugo. No, vamos a hacer una marcha para la OEA allá y ponemos un cartelito, libertad para Diosdado. No, no, nos condenaron. Nos condenaron sin juicio, dijeron hay muerte a los golpistas. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? ¿Quién lo dijo? La vocería de ECA. No nos vengan con hipocresía, no, no. Señor abogado de Requesén, no le haga caso a Delsa Solórzano. Si usted le quiere hacer caso a algo a Delsa Solórzano, hablen de petróleo, que ella sí sabe de eso.
Pero no hay cosas legales, no, 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 lo van a meter por un barranco. Qué cosa tan increíblemente ingeniosa y además muy inteligente. Di que no te acuerdas. Ante tantas evidencias, puede, además no solo evidencias de él, sino de un gentío que ha dicho lo mismo sin estar al lado de él, pero que sabían. Qué inteligente, di que no te acuerdas. Todos te van a creer, porque en el gobierno son unos pendejos todos. Ay, Dios querido, di que no te acuerdas. Brutos somos nosotros. Brutos somos nosotros, por eso es que tenemos que trabajar mañana, tarde y noche sin descanso. Marchar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, para que no puedan más nunca gobernar este país. Movilizar a nuestra gente. Cuenta, el chavismo está movilizado, ellos están paralizados. Paralizados. Claro, yo le dije a Darío la semana pasada, dije, creo que fue en el programa, la próxima, no, en el programa no, en frente al Palacio. La próxima vez marchamos, no sé, y Darío nos metió esa marcha desde Petare para acá. Tiene compasión, ¿verdad? ¿Ah? Pero marchó Darío, Darío marchó sus casi 16 kilómetros. Porque no es los 16 kilómetros, no, no, no. Son los 16 kilómetros yendo empujones. Alando para adelante, para atrás, los que se quedan. Ayudando a la gente. Unos que no andan en marcha, que no, como que no anduvieran marchando. ¿De qué? Sí, ¿verdad? Sacándole los zapatos a los demás. Pero qué alegría, así es el chavismo, y de aquí no nos saca nadie, aquí nos quedamos nosotros, por ahora y para siempre. Numeral chavismo a la calle, numeral chavismo a la calle.